El encarecimiento de materias primas básicas para la fabricación de productos ortopédicos ha hecho que su coste se haya incrementado más de un 40%. La subida ha venido a ser un 46% aproximadamente. A la fábrica nos lo ponen a nosotros más caro, porque tienen los microchips, el aluminio, las fibras de carbono. Un sobrecoste de producción que tienen que asumir los fabricantes y las ortopedias debido a los límites máximos de financiación fijados por el gobierno y que obligan a los establecimientos a no cobrar más allá de ese importe máximo de financiación. Fueron fijados mucho antes del 2019 a lo largo de la tramitación de la norma y desde entonces a hoy hay una parte importante de ellos que se han quedado desfasados. Productos como muletas o sillas de ruedas, cuyo precio tendría que haberse revisado anualmente. La propia normativa ya lo contempla. La norma dice que los importes máximos de financiación serán revisados anualmente. No se ha hecho. En casos excepcionales de cambios económicos y demás, se deberán revisar. Y eso es lo único que estamos pidiendo. El sector denuncia que esta situación le está generando grandes pérdidas y que podría ser la ruina para muchos comercios.